Trataremos de ser mayoría, hasta el último día trabajaremos para eso, pero yo creo que lo importante para el Partido Colorado es que las dos corrientes queden firmes. El Partido Colorado históricamente fue un partido con dos corrientes fuertes. Desde Valle Ordóñez, cuando Valle Ordóñez era líder de su sector del partido, estaba el vallismo, pero había también un sector más conservador que era el riverismo. Y el Partido Colorado siempre fue así, con dos sectores, uno el vallismo, otro sector un poco más conservador, y así funcionó muy bien. Y así tiene que funcionar. Cuando falta una de las patas, el partido no crece. Cuando falta una de las patas, el partido empieza a tener techo. Así que nuestra tarea es trabajar mucho, que el vallismo siga creciendo con mucha fuerza, que va a ser la forma, desde mi punto de vista, de que crezca el Partido Colorado. ¿Qué le dice a esos vallistas que se dice muchos desencantados votaron por el actual presidente Mujica? ¿Qué les dice en esta oportunidad? Nada, le decimos que nosotros seguimos trabajando por el vallismo y le decimos que a muchos de ellos, muchas gracias por volver a confiar en nosotros. Porque yo todos los días, a lo largo y a lo ancho del país, encuentro gente que se sentía vallista, que seguramente por culpa nuestra, por culpa del Partido Colorado, fue a buscar el vallismo a otros lados, que votó al Frente Amplio, a distintos sectores del Frente Amplio, en algunos casos a Mujica, y que empiezan a volver. Notoriamente hay diferencias de todo tipo. Tenemos también cosas en común, por supuesto, porque integramos un mismo partido, pero tenemos diferencias. La última pública y más marcada fue cuando Bordaber decidió retirar a sus personas de los entes autónomos. Y bueno, son distintas formas de actuar. Yo pensé que mi responsabilidad era seguir controlando. Nosotros habíamos pedido durante 5 años a Tabaré Vázquez para controlar su gobierno, todos, Vázquez dijo que no. Y Mujica tuvo en ese aspecto la generosidad de llamar a todos los partidos para que controlaran su gobierno. Bueno, asumimos la responsabilidad de controlarlo y lo vamos a controlar hasta el último día del gobierno de Mujica, nos parece que es absolutamente esencial. ¿Esos son estilos de conducción partidaria? Sí, son estilos de conducción partidaria, sin lugar a ninguna duda, son cosas distintas, son dos actitudes distintas, las dos respetables, por supuesto. Nosotros creemos que uno cuando asume un compromiso con la ciudadanía, cuando nosotros decimos yo quiero controlar el gobierno y controlo, las actitudes de Mujica, que no fueron nada felices y sobre todo de la señora Mujica, que dijo, si quieren criticarnos que saquen la gente de los entes, yo le digo claramente y públicamente, voy a seguir criticando con muchísima fuerza y voy a seguir controlando porque siento que esa es mi obligación.